¿Qué pasa, chulos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Hoy vamos a hacer una cosa novedosa. La verdad es que estaba en la cama, estaba reflexionando y de repente me ha venido una idea brutal. Hoy vamos a hacer una hamburguesa tipo McDonald's, pero con la carne del pollo KFC, ¿vale? No sé, se me ha ocurrido y digo, pues esto lo tengo que llevar a la práctica. Así que vamos allá. Para el que no sepa cómo hacer el pollo KFC, tengo un vídeo en el canal donde lo podéis ver perfectamente, ¿vale? Ahora mismo ya llevo un primer rebozado con todos los ingredientes que tengo aquí, que es lo que se le echa, pimienta, curry, bueno, y todo, que ya lo podéis ver allí directamente al principio del vídeo. Se ve cómo hago esto, ya lo he tenido una hora en la nevera y demás, ¿vale? Después he hecho la salsa de la Big Mac, que también tengo otro vídeo, ¿vale? Donde digo también exactamente cómo se hace ese tipo de salsa, ¿vale? Así que vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a darle el segundo rebozado que necesita este pollo para que esté súper crujiente y lo meteremos a freír, ¿vale? ¿Vale? Así, una cosa rápida. ¿Vale? Esto. ¿Vale? Así. 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 Y lo meteremos a... Pues ahí está, bien caliente el aceite siempre, ¿vale? Porque esto va súper rápido, ¿vale? Así que me voy a poner a freír todo lo que me queda allí para ya para ponernos a montar la hamburguesa, ¿vale, chicos? Venga, hasta ahorita. Bueno, chicos, pues como veis, ya lo tengo ya frito, ya todo preparado para empezar a montar nuestras hamburguesas. Así que vamos a empezar por una capa, que es un poquito de salsa. Estas dos son las partes de abajo, ¿vale? Estas dos son las partes de abajo de la hamburguesa. Me he sentado porque tengo ganas de sentarme y demás, pero nada. Bueno, lo primero va la salsa, ¿vale? Vamos a poner un poquito de lechuga a cada una, ¿vale? Vamos a poner un poquito de lechuga así cortadita a cada una, ¿vale? Vale, un poquito más aquí, ¿vale? Perfecto. Ahora pondremos unos aritos de cebolla. Bien, vamos a poner así cada uno, aritos, sí, cortado previamente para que no se haga tan largo el vídeo. Y ahora vamos a poner nuestra carne, ¿vale? Poner el pollo y vamos a poner unos trocitos de pepinillo en vinagre, vale. Y ahora el queso. Ahora va otra capa. Vamos a seguir por aquí. Trocitos de pepinillo, vale. Otro trocito de queso, vale. He utilizado, en este caso, he utilizado pan de molde, pan blanco, para no desperdiciar mucho pan de hamburguesa. Sirve perfectamente igual. Y vamos a hacer lo mismo con la otra capa, ¿vale? Vamos a hacer así, un poquito, eso es. Vamos a echar un poquito de lechuga también. Poco hace falta, mucho, una poca, sí, que cubra un poco, así. Si la queréis cortar más fina también se puede hacer, ¿vale? Un poquito de cebolla, así, así, así. Aquí. Y los otros dos trozos de carne. De pepinillo, así, 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 a ver, se me está quitando, y en la parte
parte de arriba otro poquito de salsa, ¿vale? Hemos preparado previamente también, ¿vale? Así. Me noto raro al ponerme delante de la cámara, la verdad que estoy algo raro, algo, digamos, extraño. Bueno chicos, pues aquí está. Esto es lo que es mi hamburguesa, digámoslo así, porque yo no la he visto por ningún lado. Voy a hacer así, un momento. Bueno, vamos allá. Bueno chicos, ¿qué os parece? Tiene buena pinta, ¿eh? ¿A que sí? Wow. Pues esta noche van a caer. Bueno, lo dicho, los pasos, para el que no lo sepa, unos pasos están en el pollo KFC y los otros pasos están en la hamburguesa Big Mac Reyes, ¿vale? En esos dos vídeos tenéis los pasos necesarios para hacer esta hamburguesa, ¿vale? Bueno chicos, si os ha gustado, ya sabéis, aquí debajo tenéis el botoncito de like. El que no esté suscrito, si quiere suscribirse, que se suscriba, que yo encantado. Así podré seguir subiendo y que más gente me vea y así me inspiro un poquito más. Vale chicos, bueno, y lo dicho, como siempre, en la caja de descripción dejo mi Twitter, mi Facebook y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy y ¡chao chulos!